Ya hemos recorrido 6 países. The Fitness Boy World Tour. 12 meses, 12 países. Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. Así que nada, luego iremos a su oficina porque conozco a Krainak, que es el manager de su marca, de brand manager. Y no sé si estará él. Simplemente he dicho de quedar ahí, me ha dicho que a las 2 te vengas. Y no sé, no le he preguntado, he dicho para qué preguntarle si va a estar o no va a estar. Simplemente vamos para allá y que sea lo que tenga que ser. Let's go. Yo estoy aquí haciendo los ejercicios de Silk Programs. Uno de que hay que hacer cada mañana, que ya lo sabréis los que empecéis con ello y recibáis la libreta. Y la verdad es que es la hostia, la verdad. Pensáis que realmente salir de la zona de confort es algo tan simple como si estás yendo por una calle que ya has pasado una vez, porque por ejemplo ayer por esa calle no había pasado, pasé por otra que me lleva a otro sitio y me tocó un café más rutino en otro sitio. Claro, digo, es que si sigo recto ya es por la calle que la última vez que pasé me sentía incómodo, ahora ya no, porque ya he pasado una vez. Y salir de la zona de confort son pequeños cambios como cambiar de calle y simplemente coger otro camino. Y eso poco a poco se convierte en un hábito y al final aprendes a sentirte cómodo a través de estar en sitios que nunca has estado. Sale entonces ahí. Eso que piensas, hazlo. Entramos un día más aquí en el barrio de Brooklyn, los primeros 4 días. Mañana ya nos iremos a New Jersey y ahí iremos al seminario de Anthony Robbins. Vamos a ir al centro y a empezar el día, que hay que entrenar. Los nuevos pantalones de Alphabet. Profis, ya me he tomado mi monodosis matutina. Os dejo por aquí la promo actual. Y aprovecho los descuentos y vamos a darle. Me mola el outfit de hoy. Muy chill. Junto con el alfa y también la camiseta tirantes. A ver si me llega aquí el pedido. Bueno, estas son las instalaciones, como podéis ver. Son bastante estándares, tampoco es que tenga nada realmente especial. Es un S completo, es una cadena, una franquicia, por lo que veo que está en todos Estados Unidos. Ahora sí que estamos ready para ir a Gary Vee. Creo que voy con el outfit oportuno, así bastante estándar, bastante neutro. Pero la ve fitness y muy mi rollo. Entonces, ¿el brunch es peligroso? ¿Se confirma la teoría? Sí, es peligroso. Pero tanto como de día, de noche, no importa. Importa, ahí la gente del brunch sigue la publicidad, ¿no? En lugar de la publicidad. Yeah. O sea que no se recomienda, ¿no? A mí es que me da curiosidad pasar a verlo, pero claro, como... No, desde que tú entras y brunch, tú sientes como esa vibra negativa de... Ya, como... Es el de barrio, no lo recomiendo. Ah, él se fue a perseguir a los delincuentes. Sí. ¿Sí? Sí, lo llevaron como algunos 100,000 dólares en frente. Hombre, es que ¿a dónde vas con 100,000 dólares? ¿No? Encima. Estamos en el pueblo judío, parece una película de hace 50 años. Ah, es su pelo, pero no es nada enganchado. Wow. ¿Os imagináis aquí? Mi look, me dejó crecer esto. Sería bueno, ¿eh? Me gustaría saber por qué, luego lo buscamos. Si alguien lo sabe, que lo comente en los comentarios. Esta Vayner Media aquí dentro y la verdad es que me he preparado unas preguntas, tres. Realmente al final solamente quiero saludarle, compartirle mi gratitud por el trabajo que hace, la labor al final y simplemente pues que se tiene existencia. La verdad es que en situaciones de máxima presión al final de que he estado mucho tiempo preparando para ese día, más que preparando, ¿no? Imaginándolo, me vengo arriba y por eso que tampoco me gusta llevar preguntas, porque al final sé que van a fluir palabras automáticamente. Yo no me quedaré en blanco, claro, o sea, al final es como tú te hablas, lo que acaba sucediendo, no me quedaré en blanco, pero bueno, hay una pregunta o dos que le quieren preguntar y bueno, vamos a abrirlo si no lo encontramos y si no, pues no puede ser, no pasa nada. Aquí estamos, ya sabéis, persiguiendo al final las metas y al final intentándonos rodear y crear un entorno
de calidad, de visión, de perspectiva, ¿no? Al final que alimente también tu visión, de tu energía vital, de tu capacidad de retroalimentarte gracias al entorno que creas. Y ya lo digo, no deseo que hoy sea un buen día, vamos a hacer que hoy sea un buen día. Vamos a hacer no que sea un buen día, como si no dependiera de nosotros. Así que eso estamos haciendo y eso seguiremos haciendo. Crea el mejor día de tu vida cada día, depende de ti. Hemos conocido en este viaje a este señor, a este señor, a este señor, y a Steph Cook ya lo conocemos. ¡Brutal! Al final, lo que piensas lo atraes, ¿vale? Estados Unidos, Stop 8, estamos cumpliendo el gran objetivo, empezamos en febrero, terminaremos en febrero. Nos quedan 4 países, nos queda México, Brasil, Japón y Nepal. Y aquí tenemos los imanes de los países que hemos estado. Y ahora sí, que empiece la locura, porque Estados Unidos nos va a encantar. Estoy aquí grabando los momentos previos a un momento épico, ¿eh? I'm Sean. Sean. What's your name? Ernest. Ernest? Yeah. Are you visiting? Well, I'm going to Vayner Media. He's here. Okay. Do you have an appointment with Vayner? Yeah. Okay. You're going to go up the escalator to the left. The concierge will shake you right there. Cool, brother. Welcome, brother. Have a good day. Bye. Así uno se anima, ¿eh? Cuando llega a un sitio. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver si tenemos el super. Bueno, tenemos. Yo. Hello. How are you? Is Krainak here? Yo, my man. How are you? Good to see you. What's going on? All good? Yeah, here we are from Barcelona. Very nice. Nice to see you here. Thank you. Man, I love your energy. Thank you, brother. Even more than your words. Listen. Thank you. I get it. At the end, I think like when you have some kind of light, is your energy growing? People feel it. Growing, people feel it. And that's what really connects with people. Words are a good tool. Show. They're both executive assistants. Todo el equipo y luego junto un poco más de experiencia desde dentro. Se trata de dar, porque tú cuando das inviertes en crear algo, en hacer crecer algo, a la vez tienes más. Y al final es lo que dice, ¿no? Que ¿qué más da si tú eres feliz no yendo a ver a Netflix o películas o leyendo 100 libros o yendo a comer hamburguesas con los amigos? Cada uno crea su vida, crea su fórmula, y es que es lo que yo comparto también siempre, y simplemente no es mi interés, no quiere decir que tenga que ser el de todos. Y al final es eso, invertir ese tiempo y todo lo que tú tienes y tomar el riesgo. Yo no estoy tomando tanto el riesgo como creo que podría y que debería. Mi mente, después de haber estado aquí todo el día, porque he entrado aquí a las 2 y a las 8 de la tarde, ha hecho un clic, siento que he hecho un clic, y simplemente lo quiero compartir para que se quede documentado. Impresionante, Gary, impresionante cómo está atento, me ha guiñado el ojo como 5 veces, y la verdad es que el hecho de no haber estado con él 10 minutos o 15 cuando he entrado y me haya sentado con él, para mí ha significado muchísimo más. He respirado el momento, he aprendido de todo, he conocido al equipo, el equipo me ha conocido, el equipo sabe que existo, he conocido a gente como Tom, que es con el que se ha entrevistado ahora. Y al final los sueños se cumplen, hacer tus ídolos, tus referentes, al final sean tus amigos, no tus enemigos. Y ahí empieza a jugar en esa liga, porque ahí puedes sacar muchas sinergias, muchas fuerzas. Y al final, creo que ahora, al fin y al cabo, si estoy consiguiendo grandes cosas, quedaros con algo claro al final. No existe fórmula, créala tú. El miedo es una herramienta simplemente para protegerte, pero no eres consciente de lo que te estás perdiendo. Hay que tomar riesgos, todos tenemos oportunidades, simplemente hay que decidir rápido, equivocarse rápido y amar perder. Amar perder, renunciar a solo pensar en ganar y amar perder, porque al final es cuanto más vas a ganar y esas victorias cada vez serán más grandes. Dicho esto, impresionante, igual luego diré algo más, pero me ha ganado el corazón. La verdad es que el tío de puta madre, o sea, no podría deciros nada mal, igual que su equipo, las sinergias y en fin, puta, sueña loca. Tus objetivos están en tus sueños.
expands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on and on.